Tänne oli. Ja sitten Sakki on siitä ilahtunut, niin kuin mekin varmasti ilahduttaisi, Jeesus meille sanoi, että tänään mä haluan tulla sun luokse kylään. Y entonces este en todo ese encuentro con Jesús este hombre tiene un impacto en su vida. Ja sitten se Jeesuksen kohtaaminen muuttaa Sakkiuksen elämään. El Señor toca su corazón. Herra koskettaa Sakkiuksen sydäntä. Y dice este pues se pone de pie delante de toda la multitud y dice he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado, eso dice en el 8. Ja sitten Sakkeus astuu eteen ja sanoo, katso Herra, puolet omaisuudesta minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Jesús le dijo hoy, ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Ja niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. La presencia de Dios trae convicción de pecado. Eli Jumalan läsnäolo herättää synnin tunnon. Hace que te des cuenta dónde está tu vida, estás en él o estás lejos de él. Siinä sä huomaat Jumalan läsnäolossa, että miten sun elämä voi, ootko sä Herrassa vai et. Y cuando tú reconoces y dices, Señor, estoy lejos de ti, perdóname, y vienes a él. Pues él te va a recibir, él te va a perdonar y él va a mudar tu rostro, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu manera de vivir. Ja kun sä huomaat, että sä oot kaukana Herrasta, niin silloin sus herää se kaipuu, että sä haluat tunnustaa sun synnin, tulla hänen luokse ja Jumala muuttaa sut. Al final este Zaqueo ya no era el mismo que había subido al árbol con montón de pecados. Niinpä tämä Sakkeuskin muuttui, hän ei enää ollut se sama Sakkeus, joka oli siellä puussa syntielämänsä kanssa. Cuando el Señor visitó su vida, fue transformado. Vaan kun Herra vieraili hänen elämässään, niin silloin hänen elämänsä muuttui. Y él quiere visitar la vida de cada uno de nosotros. Ja yhtä lailla hän haluaa vierailla meidän jokaisen elämässä. Él quiere estar cada día reinando en tu corazón y déjalo reinar. Ja hän haluaa hallita ihan joka päivä myös sinun sydäntäsi. Y todos necesitamos de él. Ja jokainen meistä me tarvitaan häntä. Porque el Señor trae convicción de pecado. Koska Herra herättää meissä sen synnin tunnon. Pero al que se contrista, Dios le perdona. Jesús trae perdón. Mutta se, joka katuu syntejänsä, niin sillä Jumala haluaa antaa anteeksi. Y trae vida. Ja hän haluaa antaa elämää. Trae salvación. Ja hän haluaa tuoda pelastuksen. Y trae bendición. Ja hän haluaa tuoda siunauksen. Y trae vida eterna también. Ja Jeesus myöskin antaa iankaikkisen. Y por eso, como Zaqueo, hay que seguirle al Señor. Ja sen tähden seurataan niin kuin Sakkeus Jeesusta. Así que hay que bajarse del árbol y seguir a Cristo. Tullaan alas sieltä puusta. Aleluya. Dile a tu vecino, bajémonos del árbol y seguimos al Señor. Sano sun naapurille, tullaan alas puusta ja seurataan Jeesusta. Aleluya. Amén. ¿Cuánto le dan palmas a papá? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a orar, Señor bendito, te damos gloria y honra y alabanza a ti. Tú eres el Señor, el Mesías de Dios. Tú eres el libertador. Tú eres el Dios viviente. Tú eres soberano. Tú eres el que nos, Señor, nos dio la libertad. Si alguien hay que hoy darle gloria y alabanza es a ti, Jesús. Es a ti, oh Padre eterno, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por alcanzar nuestras vidas. Gracias por mudar nuestro rostro. Gracias, Señor, por darnos convicción de pecado y ayudarnos a vivir en el camino recto que se llama Jesús. Señor mío, bendice nuestras vidas. Aviva tu fuego santo en nuestros corazones. Que tu Espíritu esté glorificándose en nuestras vidas, guiándonos a toda verdad, guiándonos a tu voluntad, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor mío. Bendecimos la grandeza de tu nombre, Padre, y tu magnificencia. Gracias, porque tú eres, Señor, el que rompe las cadenas. Tú eres el que liberta, el que da vida. Vida eterna y vida en abundancia, Jesús. Gracias
por tu majestad y por tu fidelidad y por tu amor y por estar en este lugar, aquí donde se proclama tu nombre, aquí donde se te clama, en medio de ellos estás tú. Gracias, Jesús. Bienvenido a este lugar, Señor. Muévete con poder en este día. Toca las vidas, ministra las vidas, sana las vidas, libértalas, Señor, hoy para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús, y bendice a Israel, Señor. Bendice tu pueblo hoy que está, Señor, asediado, Padre Santo. Cúbrelo tú mismo, Señor, que haya ángeles alrededor de tu pueblo, Padre. Defiéndelo tú mismo. Levántate, Señor, a favor de tus escogidos, a favor de la promesa tuya, Señor, de la niña de tus ojos, Padre. Gracias, mi Jesús. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cucaela. Amante. ¿Quién vive? Cristo. Cucaela. Jesús. Cucaela. Jesús. Aplaudid Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay un pueblo vivo, ¿eh? Hay un pueblo vivo. Aleluya. Por favor, a ver, pónganse de pie los que aman a Jesús. Los que aman a Jesús, pónganse de pie. Aleluya. Vamos a darle tres glorias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿ya? Cuando yo digo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted va a decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Solo en español, después lo vamos a hacer en finlandés, ¿amén? Ok. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto le dan palmas a Jesús? Ya, mucho mexi. Kumasano neta, kunia isale, poyale, apiujale, hengele, sanoka, kunia herrale, kunia herrale, kunia herrale. ¿Sopico? Amén. ¿Trena tan cobaja? No, ni. Esta mutsila tabala, esta coco, y una hace matar, dice. ¿Sopico? Ni un cobaja. Y una hace. Yo, y una hace matar. Ay, quitos, mayor buena nota. Ok. Ísale, póngale, apújale, géngale, cunia gérrale, cunia gérrale, cunia gérrale. Aplaudite. Aleluya.